Hello, good evening. Aquí tenemos a Mariel y a Roberto. How are you guys? Good evening, teacher. Good evening, Mariel. How are you? I'm fine. And you? Really good. Thank you. Thank you for asking. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Nothing special. Just normal, right? yes nice i'm glad what about you roberto cómo está el día de hoy cuéntenos oh creo que todavía no se ha conectado it's fine it's okay ya me ha pasado que a veces cuando tengo clases entonces, suelo dejar ahí mi computadora para esperar a que se haga la hora y llegue mi maestro y luego incorporarme. Pasa, it's ok. Y también tenemos a Ingrid, su audio se está conectando, súper. Ahí está Ingrid. Hello, Ingrid, how are you? Hello, good. Wow. Super good. It's nice to hear that. Me Solo una pregunta. What's your question, Ingrid? Eh, no sé si ya lo explicó en alguna clase anterior. Bueno, si lo explicó, me dicen cuál para poder ir a ver la clase en YouTube, eh, porque tengo problemas con. A ver, digo es eh, la sección 4.4 Muy... No lo entiendo bien. Es la única que me falta y no lo entiendo bien, la verdad. Eh, muy buena pregunta Ingrid, de hecho, sí, justamente lo vimos ayer al inicio de la clase, eh, entonces puede verlo en el video, es eh, justito, justito al inicio, creo que no había muchas personas unidas en ese momento, así que puede ver el video porque está explicado 4.4 y 4.9, si más no me equivoco. Yo recuerdo, no sé, pero yo recuerdo que se explicó 4.9, que era lo de...? Ay, no me acuerdo. Y 4.12, me parece. Pero ah, 4.4 creo que no. Let me double check. Ok, en ese caso, ya ella me puso en qué pensar, Ingrid. Ay, 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 vamos a ver. Ajá, porque yo estuve viendo el video de ayer. Mm, muy bien. Porque recordaba bien. y dije yo, no sé si ahí lo explicó o no, pero pues no creo. Díjeme a ver. Sí, fíjese que 4.4... 4... Lo vimos, pero hace unos dillitas creo. Así que lo vamos a volver a ver súper rapidito porque no le podría decir en qué clase fue. Entonces lo vamos a ver ahorita que se están uniendo sus compañeros. Buena. Me alegra que haya visto el, el video, mire, porque si no le iba a mandar a ver el video y no iba a estar ahí. Sí, yo vi el video esta mañana. Qué bueno, Ingrid. Muy bien. En ese caso, vamos a ver 4.4. En 4.4 lo que nos están pidiendo prácticamente es que a, 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 a cambiemos el verbo a pasado. Pero lo bueno de estos verbos es que es... Pasado son verbos regulares. Entonces, al ser verbos regulares, nos ayuda bastante porque a la mayoría lo único que vamos a hacer es agregarle ed al final. Hoy vamos a ver las reglas. Espero que eh, podemos llegar a esas reglas en donde vamos a ver eh, cuándo se agrega ed, cuándo solo se agrega de, para volverlos a pasado. Así que sí. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el verbo wait, de esperar, ¿verdad? Entonces dice, on Friday night I wait for a phone call. Entonces nos dice que en la noche del viernes esta persona esperar por una llamada, no, ¿verdad? Le vamos a poner waited, waited. ¿Por qué? Porque ya le agregamos ed al final y así de esa manera lo hacemos pasado. ¿Qué más tenemos acá? The second one. But my girlfriend no call. No llamar, pero a mi novia no llamar no sería así, ¿verdad? Sino que le vamos a poner pasado. Como dice no, lo tenemos que hacer en negativo. Y como vamos a estar utilizando, déjenme mover esto por acá. Vamos a estar utilizando un auxiliar que es do. Pero do lo utilizamos en presente, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar do, utilizamos did, este de acá. Did. Uh -huh. Super. Entonces, utilizamos did, escribimos not, es la misma eh, estructura que utilizando do. Did not, y el verbo lo agregamos en su forma base. Mire, aquí no le ponemos ed ni nada, porque el did al ser el auxiliar, nos ayuda a que no necesitemos modificar el otro verbo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Las demás es prácticamente el verbo más ed al final. Ba espero que podamos ver esas reglas el día de hoy, si no las veremos el lunes. Entonces también tenemos visit igual, ed, listen, lo mismo, y así. Ah, la única donde no se cumple la misma regla es en la última. Por si me quieren preguntar, que tenemos chop, de comprar. Pero como tenemos chop, es pequeñita y termina con o, eh, vocal, consonante, ya vamos a ver eso también. Lo que hacemos es duplicar la consonante y agregar ed. Por eso tenemos chopped. Esta doble P y la ED. Ahí sí. Ok, sí, esa sí me salió buena, pero las demás estaban muy mal. No, cualquier cosa, Ingrid, ya sabe que para eso también estamos en el chat. Eh, solo me mandan capturas y yo ahí con mucho gusto les ayudo. Ok. Ok, sí, muchas gracias. Ya sabe, para eso estamos, para servirle. Super. entonces vamos a ver cuántas personitas tenemos acá. Ok, oficialmente, welcome to the class. Aquí ya tenemos a bastantes personas. Qué bueno verlos el día de hoy. Aquí en otra clase. It's nice to see you guys, as always. Ok, me alegra. El día de ayer, yo sé que ustedes se acuerdan que estuvimos viendo un poquito, bueno, estuvimos casi todo estábamos viendo sobre direcciones, right? ¿Sí o no? ¿Nos acordamos o no nos acordamos? ¿Será que bien, sí? Excelente, Excellent. thank you. Sí, ahí estuvimos hablando de las direcciones. Entendimos súper bien el tema. Creo que no tenemos casi nada de problemas al momento de utilizar las direcciones y por eso vamos a comenzar a pasar al siguiente nivel, to the next level. ¿Qué sería eso? No practicamos eh, estas oraciones, así como estas preguntas como el how do I get to y el how can I get to. Si lo queremos repetir en casita ahorita, despacito, se los vuelvo a decir. How do I get to? And how can I get to? Ahí. Ya luego lo podemos decir un poquito más rápido cuando quieran, guys. Entonces sabemos cómo responder. Esto lo estuvimos viendo ayer. Y vamos a estar utilizando esto. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer? Que estuviéramos. Prestándole atención a esto, porque prácticamente ahorita en estos momentos vivimos aquí. We're living here and we're going to try to give directions. Vamos a tratar de dar direcciones to others a otras personas. Entonces para eso vamos a utilizar el how can I get to y el how do I get to. ¿Sí? For example. I'm a tourist. Estoy, soy una turista. And I'm, and I'm lost. Estoy perdida. And I want to go, let me see, to the grocery store. Pero para esto tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que tener un starting point. Tenemos que tener un punto de partida. Por ejemplo, yo quiero ir to the grocery store. Pero let me see. Estoy justamente aquí. Acabo de salir del bar. Entonces y me encuentro con Let me see, ¿con quién me encuentro? A ver, a ver. Me encuentro, ay, ahorita que acaba de entrar Sara, me encuentro con Sara. Esto es un ejemplo. Me encuentro con Sara y yo le digo, ah, man, how can I get to the grocery store? ¿Ven cómo lo estoy utilizando? Le, le dije man porque cuando utilizamos ese, creo que se los expliqué, pero si no, se los vuelvo a decir rapidito, rapidito, rapidito. Aquí está. Cuando tenemos man, like this, es madame, ¿verdad? No estoy diciendo hombre, estoy diciendo madame. Just in case. Ahí. Para dejar más clarito. Entonces le digo, man, uh, how can I get to the grocery store? Y ya ella viene muy amable y ¿cómo me diría ella? A ver, ¿quién, quién, ¿quién quiere tratar de intentarlo? ¿Cómo me diría ella utilizando todas las preposiciones de tiempo que utilizamos ayer para hacerme llegar to the grocery store? Pensemos, pueden decírmelo por el chat o me lo pueden decir acá por su micrófono. Either way is fine. Vamos a tener un minutito para pensar en eso. Just one minute to think about it. Hi, teacher. Good evening. Hi, eh, Sarah. ¿a, ¿A dónde estaría ubicado preguntándome para... Poder dar la dirección. ¿en me, qué en, me encanta, me encanta el hecho que pregunte, porque de hecho es necesario tener un punto de partida, ¿verdad? And starting point. Mire, aquí sí. estoy haciendo la flechita. Yo estoy justamente aquí afuera del bar y me la encontré a usted. Y le pregunté how can I get to the grocery store? The grocery store is right here. ¿Cómo le hacemos, Sara? Ok, teacher, eh, voy a intentarlo. Hágalo, inténtelo. Tenemos un minuto para pensar. ¿Cómo sería? Podemos revisar los apuntes. Si quieren que eh, vaya a otras slides y les muestre esas slides, con mucho gusto lo hago también. Ok para mí sería, como estamos como en línea recta, uh -huh. eh, The Walt, The Walt, eh, no, no sé si fue pues, The, the Walt que camine por la calle, uh -huh. eh, vamos a ver, Turn. Quiero ver tour tour left on in first avenue uh, exactly on the corner uh, más o menos teacher no no puedo ubicarme de otra manera porque me falta vocabulario de hecho Sara lo hizo muy bien lo hizo de una manera excelente porque de hecho, pues estoy perdida acá en el bar y usted me dice, ok, walk down to the street. ¿Sabe? Lo único que le pudo haber faltado es que me hubiera mencionado el nombre de la calle. Ejemplo, ah, sí, la la, la Pine Street. Eso, si me hubiera dicho walk down sí. on the Pine sí. Street, luego, así como lo usó, exacto, turn sí. left on the first avenue and then the grocery store muy okay. bien muy okay. bien Sara lo dijo excelente thank you teacher Ay, you're welcome thank you lo hizo amazing excelente ya ven que ustedes saben muy bien cómo dar direcciones ya no me pierdo con ustedes teacher. ya estuvo a ver a ver quién me está hablando por acá Luis. Oh, José Luis, what happened? Este vuelvo al dibujo, please. Aquí ya volvimos. Turn Left on First Avenue. Uh -huh. Y para hacer referencia a grocery stores eh, sería como en la plataforma. On the left. On the left. Sí, aquí podemos ver dos situaciones. Por ejemplo, yo entiendo. O on the right. En este caso, tratemos de pensar que yo vengo del bar. Mire, yes. Voy caminando, voy caminando, voy caminando. Ta, 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 ta. Llego acá y tengo que ver que yo estoy viendo para ese lado. Entonces, mi left, mi izquierda, sería para acá. Es correcto. Ajá. Entonces, por eso sería tu left. Pero... Yes. En este caso tenemos dos opciones. Por ejemplo, vemos que The Grocery Store, la entrada está acá. Así que podemos utilizarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, si alguien me dice, just go straight, and then you find the grocery store, it's okay. Pero otra cosa es que también si me dicen, si yo estoy perdida y me dicen, eh, llegue acá. Turn left, yo voy a poder encontrar también the grocery store porque la voy a poder ver, así que estamos como con ese avance. Pero sí, uh -huh. en este caso sería hasta aquí llegar, y my left sería este lado. Uh -huh. Ajá. O, o, o también se podría decir go past the first avenue. Eso, muy bien. Aquí ya estamos complementando. Me gustan estas ideas. Excelente. Aquí ya es, si queremos dar direcciones más eh, explicaditas, como yo, específicas como yo las quiero. Porque, por ejemplo, estamos en el bar y ya me dicen, ok, go straight, then cross on the second avenue, cross. Yes. Sigo, sigo, sigo. ¿Qué me dicen? Me pueden decir, go past the shopping center. Ok, recordemos, ¿verdad? Así como me estaban dando la idea, que, que de pasar, igual puede ser, go past the first avenue. Excelente. Sabemos de qué es dejar pasar, ¿verdad? De ese lugar. Ah, pues me pueden decir, cross the second avenue, and cross, uh, go past the shopping center, then cross on the first avenue and then turn left, turn left. very good nice. ya vemos cómo podemos utilizar diferente vocabulario para hacerlo más específico podemos ser poco específicos y muy específicos me gustaría que intentemos con muy específicos porque nos va a ayudar verdad entre más practiquemos muchos detalles eso nos va a ayudar un montón a la hora de intentarlo explicar any other question si no ha respondido una pregunta, también díganmelo. <laughs> a ver, a ver, ¿no? ok, super. Entonces ya vimos que del bar al de gros to the grocery store ya lo tenemos completado, ¿verdad? De aquí ya, uy, ya aquí ya somos pros. Ahora, what about this? Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí también vamos a tener un minuto para pensarlo y me van a ayudar. Vamos a ver, vamos a ver. Pensemos que yo vengo justamente, miren, yo vengo de acá, del barbershop. Pero yo necesito ir ¿a qué? Ay, yo necesito ir to the bar. Pero miren una cosa, yo salgo del barbershop, I need to go to the bar, pero miren dónde está la entrada. Miren, está por acá. Todos estos cuadritos negros son las entradas. Entonces yo tengo que hacer algo así, right? A ver cómo lo haríamos. Piensen, think about it, ¿cómo lo haríamos? Recordando el vocabulario, lo que tenemos que utilizar, ¿cómo le hacemos para ir al bar? O también le pueden decir, ¿por qué no quiere ir mejor al Sports Center? It's easier. Pero intentemos al bar. ¿Y dónde estamos, teacher, en el barbershop? Estamos en el barbershop, mire. Así como está esta, esta, esta línea roja, es como tenemos que ir. Porque el bar, déjenme mostrarle, el bar está aquí, mire, en este puntito negro está la entrada. Entonces, incluso aunque yo llegue al bar, no voy a poder entrar. Así que tenemos que hacer prácticamente esta ruta, así. Por eso es que la llevo así. Y aquí llegamos. Estamos en el barbershop y vamos al bar. ¿Cómo le hacemos, guys? Across front, sport center, go across front coffee, go past coffee, turn, turn right on. Eh, podría ser también como walk down. Y sería, quiero ver, derecha, right, right on. Very good. Aquí. Tengo el problema de que no conocemos cuál sería esta calle. Veo que eso le limitó y de hecho, pues tiene toda la razón porque no sabemos el nombre de esta calle. Pero sí, ni, la calle, bien... café, ni ah, la calle que está frente al café ni bar. La calle que está frente al café y el bar es la misma Pine Street. Pine toda... Street. Eso, toda esta. Es Pine Street. Entonces, lo que vamos a manejar para que se nos haga más fácil cuando estemos practicando es First Avenue, Second Avenue y Third Avenue. Esta de acá, Third. ajá, sería Third Avenue porque vamos a tratar de utilizar así como un seguimiento, ¿verdad? De una serie. Porque eh, sí, ya vi que va a ser necesario para cuando querramos ir al bar. Pero así como lo hizo José Luis, estuvo perfecto. Go across on the sports center, then sí. aquí podría ser llegué, verdad? Aquí uh -huh. qué le agregamos? Ah, puede ser. Yo llegué acá, me van a decir on the right, go across to the café, to the café. Uh -huh. Listo, llegamos acá, verdad? Me lleva a este punto. Lo voy a hacer con otro color para que se vea. Este fue el primer punto, segundo punto, verdad? Ahora llegué ahí. Again, on your right, que go straight, no, sería no, no no, la, no le hagamos go straight porque todavía no ha dado la vuelta, ¿verdad? Vamos se, a decir... Se podría decir, go walk on Pine Street. Muy bien, podemos decir, walk down Pine Street. Muy bien, utilizamos walk down porque es como que estemos okay. dando ahí para el otro lado. Seguimos, ¿verdad? Mm -hmm. Llegamos acá. En finally, que En este caso, llegué sería turn left, ¿verdad? Turn left. On the third avenue. Pa, 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 pa. Llegamos. Sí, ¿verdad? Hay muchas maneras diferentes de decirlo, podemos utilizar dependiendo. Por ejemplo, cuando damos una, una dirección, por ejemplo, a nuestros padres, a nuestros abuelos, se la podemos decir de diferentes maneras. Ah, ¿dónde queda el banco? Eh, pues depende de dónde esté, ¿verdad? Pero también eh, que agarra esta, que va por acá, que sube por acá, que baja por acá. Así que nunca vamos a tener una manera específica de decirlo. A ver, ¿qué me dice Jaycee? Cross, oh, cross the second avenue. Luego, que tenemos? Turn right and cross the Pine Street. ¡Ay, muy bien! And walk up. También, walk up. Está bien. And pass the bar. ¡Ah! O sea, ella ya le está mandando. Está cerca del bar, pero no has llegado a la entrada. And turn right and walk down. Vamos a ver. No, paz de café. <laughs> ah, en paz de café. Muy bien. De hecho, ya ven, así, José Luis lo dijo súper bien. Jaycee también ya lo maneja muy bien. Quiero escuchar a los demás. ¿Cómo vamos los demás? No quiero que, que unos quedemos así como medio confundidos. Ahorita el que esté confundido, que levante la mano, <laughs> porque vamos a tratar de ayudarle. Good evening, teacher. Good evening. Este, Podría poner la otra, la otra fotito donde está toda la, la, <coughs> donde están los, las palabras que, que van guiando acá. Con gusto. La, para tomarle una captura, por favor. Claro, con gusto. Mire, aquí tenemos, por ejemplo, esta. esta. Esta que nos dice, por ejemplo, cuando tenemos que ir. Go straight, turn right, turn left, you turned. Podemos utilizarla. Esta que me encantó cuando me la mencionaron. Go Pass. Muy bien. Este across o cross. Excelente. Oh, miren, este. Gracias. You're welcome. Esta les puede ayudar bastante. Take the first right. Podemos decir take the first avenue, the second avenue, etc. ¿Qué más les voy a agregar por acá? A ver, a ver. Uh -huh. Les voy a poner. Let me see. Esta ya la utilizamos. Esta otra. Just in case. Gilma, you have a question. Please ask. Good evening, teacher. Good evening. I What's can your question? Oh, ¿le gustaría participar? Yes. Awesome, awesome. Okay, Le gustaría ser with go ahead with this. Okay, and the barber shop. Okay, come in the, the second avenue in okay. front of sports center, then cross the street, Pina Street. Mm -hmm. Go down coffee, go down a coffee beside that, turn the left, walk down. Pine Street, then go down. You arrive. Muy bien, Gilma. Mire, usted me fue guiando. Yo iba haciendo lo que usted me iba diciendo, ¿sí o no? Mire, llegué. Ya no me pierdo sí. con usted. <laughs> Muy bien. You. You're welcome. Ya de aquí voy viendo, miren, aquí voy viendo quiénes me van a ayudar. Así ya cuando nos vayamos de viaje, ya sé a quiénes me llevo porque no me van a perder. <laughs> a ver, a ver, ¿alguien más le gustaría hacer el ejemplo o quieren otro ejemplo? Podemos hacer otro ejemplo. ¿Why not? Aquí tenemos espacio. La idea es que aprendamos. A ver, ¿qué me dicen? Escríbame en el chat qué les gustaría que hiciéramos. Un reto, a challenge. Vamos a ver un reto. ¿Desde dónde comenzamos, guys? Cuéntenme. Díámelo en el chat, aquí lo vamos a hacer aleatorio. ¿Cómo decimos aleatorio? Randomly. A ver, a ver, ¿dónde comenzamos? Uy, qué, qué difícil, la verdad, qué difícil. Teacher, eh, denos el ejemplo de llegar al banco. Muy bien, muy bien. De hecho, este va a estar interesante. <laughs> vamos a ver, vamos a ver qué me dice de la escuela al coffee. También está muy bien. Veamos, de la escuela, pero vamos a ver primero de la escuela al coffee y luego veamos el del banco, porque este está interesante. Vamos a ver dónde está the school. Oh, the high school, right? Salimos de aquí de high school al coffee. Esto está difícil. Ah, ¿Verdad? Porque haríamos esto acá. Está difícil. Pensemos primero, pensemosla y luego me comentan ahí cómo le haríamos. A ver, de la escuela al coffee. Yo comienzo aquí. Here at the high school. Aquí estoy yo en el high school. Lo voy a hacer con otro color. Ay, ay, ay. Listo. Aquí estamos. Todos estamos en el high school. Y luego tenemos que llegar a hacer. Miren, serían uno, dos, tres puntos para llegar al café. Pero nos damos cuenta las calles. Tenemos que mencionar las calles bastante porque esto nos va a ayudar a ver a dónde entro. No voy a tomar my first ride, ¿verdad? O. No voy a tomar The First Avenue, sino que vemos ahí, ¿verdad? Pistas, clues. ¿Cómo le hacemos, guys? Pensemos, think about it. Estamos pensando cómo le vamos a hacer para llegar del high school to the café. Quizás sería este cross grocery store eh, next to next to walk pina street uh -huh. pina street eh, at the corner and the corner coffee ajá ah muy bien esa es una muy buena manera para llegar al café excelente aquí también me dan otra opción me dicen go across from grocery store, vamos a ver también. From grocery store, eso, ¿por qué? Porque cruzamos la calle y llegamos a the grocery store. Bien. Seguimos. Then, eso me gusta, utilizamos el then, luego go past First Avenue. Llegamos shopping center and drugstore, eso. Luego turn right. On the second avenue, in the left, find the café. Muy bien, muy bien, también. Aquí tenemos dos buenas ideas. Tenemos, por ejemplo, a María, que me ha dado una buena idea para llegar al café. También José, José Luis me ayudó bastante a llegar al café. ¿Qué hay de los demás? ¿Cómo vamos aquí? Si estamos perdidos, please let me know, porque para eso estamos practicando. teacher la otra opción podría ser it's um, across from grocery store mm -hmm. go past um, no go stray pain strip uh -huh. eh, mm, go past Second Avenue. Oh, entonces sigo acá. Ajá. Mm -hmm. Second Avenue es um, um, Second Avenue is around the corner. Muy bien. Sabemos que el café. Okay. Okay. Around the corner. Mm -hmm. Around Oy. the corner. Excelente, <laughs> Sofía. Utilizó una nueva. Around the corner. Muy mm -hmm. bien. Ya ven, tenemos diferentes maneras de how to get to an specific place. Tenemos muchas maneras de decir cómo llegar a un punto en específico, ¿verdad? Pero lo han estado haciendo muy bien. Creo que ya no se pierden, ya no pierden a nadie. <laughs> muy bien, vamos a hacer el que me decían. ¿Cómo llegar to the bank? Aquí hay una situación. Como vemos que la imagen no está completa, posiblemente, es una posibilidad que the bank tenga su entrada por acá. Y que el Shopping Center también tenga su entrada por acá. Pero como tenemos esa imagen cortada, de hecho no la encontré que se mostrara más. Entonces, posiblemente eh, vamos a tratar de utilizarla de esta manera. A ver, a ver qué me dicen. Oh, aquí tenemos otra, oh, otra posible respuesta al problema. Vamos a ver, a ver, a ver. Me dijeron... A ver, voy a ver si logro ubicarme. Go across the Pine Street. Vamos a ver. Go across the Pine Street. Ok, crucé de Pine Street, ¿verdad? Todos vamos viendo eso. A ver, a ver. Y luego me dice, the, oh, in the corner of grocery store. Ven, aquí tenemos la esquina de... La, ¿Qué podría ser esto? The, the grocery store es donde compramos la comida y todo como tienda de conveniencia, ¿verdad? Entonces, lo vamos a manejar hacia ahorita, pero ya sabemos que no es la tienda de groserías, así que no vamos a utilizar tienda de groserías. <laughs> Entonces llegamos to the corner of grocery store, ¿verdad? Y luego que me dicen, ah, tengo que cross the first avenue. Ok, ya la crucé, ¿verdad? Ven todos que ya la crucé. Me dicen que siga caminando. Well, on Pine Street and this, let's see across the second avenue. Y que él me dice, oh, go down to the café. Entonces aquí ya voy viendo. Ah, tengo que agarrar para abajo. Go down. Veo, veo, veo. Y tan, tan. Encontré el café. Ah, pues sí. Sí. Otra manera exitosa. Ay, no. Es que, guys, ustedes este inglés, ustedes lo mastican ya. Ok. Super. Entonces, como les comentaba. Podría suceder de que las entradas las tuviera acá, pero no lo vamos a manejar de esta manera, porque eh, pues no sabemos como el nombre de la calle que va por acá. Así que vamos a manejarlo como que el banco está eh, adentro de este almacén. Podemos pensar que posiblemente es un mall y todo y pues tenemos que entrar por acá para llegar al banco. Así que vamos a manejarlo de esta manera. ¿De dónde empezamos, guys? A ver, díganme de dónde empezamos para ver ahí por dónde vamos a entrar. Díganme una, 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 un place aquí que hayan visto, que digan, no, este es un challenge. Vamos a intentarlo. Les voy a dar cómo lo haría yo, cómo lo diría yo, y luego me dan otras opciones, porque la idea es de que aquí todas las opciones son válidas si me llevan al lugar, ¿verdad? Así que me pueden escribir en el chat de dónde empezamos, solo díganme un lugar, puede ser, puedo empezar del high school, puedo empezar del library, a ver qué me dicen, sports center, ¡ay! me la dejó fácil, <laughs> ok, ok, it's ok, it's fine, ok, vamos a comenzar, vemos que primero de aquí del sports center, voy a cruzar, Bajo y entro, así Para que ya comencemos en casita, comencemos a pensar cómo le vamos a hacer Vamos a hacer exactamente uno, dos, tres, cuatro puntos Listo, comienzo Comienzo yo y luego ustedes Ahorita piensen Ok, estoy acá y le digo, ok Cross the street Podemos utilizar cross the second avenue And To the barber shop. Cross the second avenue to the barber shop. Llegué acá, ¿verdad? Luego le digo, turn left and cross Pine Street. ¿Qué le dije? Da la vuelta a la, a la izquierda y cruza Pine Street. Then go straight. Seguimos, ¿verdad? Ya crucé Pine Street. Y luego tengo que ir recto. Go straight. No me tengo que mover. No voy para los lados. Voy go straight. Straight on the second avenue. And you find the drugstore. Esto se los voy a escribir por si lo quieren utilizar. And you will find the drugs. The drugstore. Y vas a encontrar la farmacia. ¿Verdad? Ahí ya le dije, vas a encontrar la farmacia. ¿Qué le digo? Get in. Le estoy diciendo, entra a la farmacia. Get in. And, ¿Qué le vamos a decir? Go straight. Estamos utilizando lo mismo, ¿verdad? Go straight. To the bank. ¿Qué le digo? Vas a encontrar la farmacia. Entra y ve directo al banco, porque si se dan cuenta, cuando una persona entra a la farmacia, prácticamente va directo al banco. Podemos utilizarla de esta manera. You will find the drugstore, get in and go straight to the bank. A ver, a ver. Gilma, you have a question. Please tell me. Cuando nos dice teacher, ve recto, este, ¿cómo lo escribiría? Oh, justo así. Mire, qué buena pregunta. Mire, aquí lo tengo. Go straight. Spike. ¿Lo ve? Ahí está. Lo sí, escribe, lo ahí vi. lo tiene. Eso. ¿Alguna okay. Any other question, guys? Tenemos otra pregunta. Esto se los voy a dejar acá. En un dado caso, eh, lo quieren ver mientras estamos haciendo el ejercicio. Ahora, chicos, me están diciendo acá que en lugar de hacerlo desde Sports Center lo utilice desde Senior High School. Esta sí está difícil. Ay, a Jaycee le gustan los retos. Jaycee Loves Challenges. Ok, ok, vamos a ver. Voy a borrar esto porque esto ya no nos sirve, ¿verdad? Vamos a llegar al banco desde acá. Este está difícil. <laughs> Muy bien, vamos a llegar al banco desde acá. Miren. Podemos hacerle desde acá, cruzar, luego volvemos a cruzar, seguimos. Estos son muchos puntos hasta acá. Ven cuántos puntos son. Les voy a hacer mención de los puntos. Miren, el primero comenzamos en Senior High School, pasamos por the library, hacemos otro punto, cruzamos on Pine Street. Seguimos por acá. Cruzamos donde the Second Avenue or the Drugstore. Llegamos to the drugstore y entramos al bank. ¿Quién quiere hacer esta parte? A ver, a ver. Pensemos. Tenemos exactamente un minuto para pensar. Let's think about it. Después ustedes lo van a hacer en las breakout rooms. Ahorita estamos con las rueditas. Así que ahorita practiquen. A ver a ver. ¿Qué tal estamos ahí? Gilma, uh, do you have a question? ¿Tiene una pregunta o se le quedó la mano levantada? Ah. Me quedó levantada. <laughs> oh, it's okay. <laughs> Ahorita pensemos, guys. Ya sabemos que la parte del bank, si quieren utilizar esta parte que yo les mencioné, yo sé que alguna, algunas palabritas o algunas partes son nuevas. Así que. Úsenlas. Para eso se las estoy dando. Úsenlas. ¿Pero cómo le hacemos para llegar desde senior Height to the bank? Pensemos. Me lo pueden decir también por el chat. It's fine. It's completely okay. Está difícil. <laughs> Questions también, háganme preguntas. A ver cómo vamos. Okay, Times Up, terminó el tiempo. Les di dos minutos. ¡Qué barbaridad! Bye. Vamos a comenzar. Comenzamos desde Senior High School. A ver, ¿quién me dice qué tengo que hacer llegando? Estoy en Senior High School. ¿Cómo le hago para llegar mínimo hasta acá? Hasta the library. ¿Cómo le hago? Ayúdenme. ¿Estoy aquí? Quiero llegar aquí. Vamos por pasitos, ¿no? Mejor. Eh, wall, wall Street um, to the li Library. Eh, the Cross, um, the pine, street, pine Street. Muy bien. Mm, Como digo allí, ¿Eso sería una esquina. Recuerda que eran como corner así es on the corner el chopping center eh, sería Wall sería Wall, Wall Street Wall Street En de Pass en um, Drugstore, um, um, Corner, en um, uh, Second Avenue, y um, um, sería ahí camino recto o go, uh -huh. go, go, do. Y, ¿Cómo digo, entrar? Ah, vamos droga. a utilizar get in, get in. Get in, el roster uh -huh. y ¿Cómo le digo que ahí está el banco? Ah, me puede decir, por ejemplo, yo utilizaba en go straight to the bank, pero... Ahí le estoy diciendo que vaya recto, ¿verdad? Go straight to the bank. En este caso, como usted dice que ya voy a encontrar el banco, puede utilizar esta palabra, ¿ven? Se la voy a escribir aquí. Find. You will find the bank. Y luego encontrará el banco. You, you will find the bank. ¡Woohoo! Mire, nada más, Sara. Hizo todo el recorrido. Muy buen trabajo. Wow. Mm -hmm. Chicos, let me tell you. Estoy, I'm so proud of all of you. Estoy tan orgullosa de todos ustedes porque le han entendido muy bien al tema. De hecho, este de about giving directions es, es a little bit tricky. Es un poquito complicado, pero lo han hecho muy bien. Ahorita tenemos preguntas de cómo hacer el recorrido, creo que ya hemos hecho los destinos más difíciles, pero si quedan preguntas, let me know, please. En el caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ay, ahorita viene lo bueno. Vamos a Tratar de hablar de esta manera, así como lo hicieron conmigo, con sus compañeros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estarán en grupos de tres, pero cada uno tiene que explicar un recorrido. Por ejemplo, eh, yo les digo, ok, compañeros, yo les voy a explicar mi recorrido desde the library, estoy aquí en the library, to what? To the bar. Y ya les comienzo a decir, ok, I'm in the library, I need to cross on Pine Street y ya comienzan a explicarles todo eso, ¿sí? Ustedes van a decir a dónde van a ir y van a explicar cómo llegar ahí. Cada uno tiene que hacerlo. Así que al final, cada uno va a dar la explicación o la dirección de un sitio. Solo eso les estoy pidiendo, un sitio, porque necesito que practiquen y que digan cómo ir de un lado a otro. Esta imagen ya la tenemos en el grupo de WhatsApp. Se las envié justamente anoche, ¿verdad? Por si la quieren ir a buscar allá. Y si no, no la encuentran, tomen screenshot en este, en este mismo momento. Les va a ayudar. Tomemos screenshot. Tenemos preguntas antes de irnos a las breakout rooms. Ahorita es el momento. Nope. Ok. En ese caso, los estaré viendo por ahí. Por favor, please. Los necesito ver a todos practicando porque es más que necesario para que tengamos un buen conocimiento del tema. Ahorita mismo los veré en las breakout rooms. Nos vamos en 3, 2, 1. Click on join. Ahí vamos. Click on join. Nos unimos, please. Ahí vamos. Eso. Vamos, Verónica. Vamos, Ingrid. Eso. Excelente. Vamos, José Luis. Muy bien. Vamos, Vero. Excelente. Hello, Guy. Hello, the uh, um, uh, library uh, and the store. Hello. Perfect, Mirna. Go ahead. The library to the drugstore. Aquí la escucho. Oh, okay. Um, sorry. Um, good uh, work um, on fire street i hang across and across fire street and a corner around the corner i don't know Good, it's a good option Mirna, very good. Ahí vamos. Excelente. Ahora vamos con usted Roberto. Elija un destino a donde quiere ir y nos comparte cómo le haría para llegar, ¿sí? Hi, high School High School eh... high school comp compass play place place to to uh, to let i i spoiled Es Sports es Center. Eso. ¿Y a dónde quiere llegar Roberto? De High School. High School y... School uh, es, es A Sport Center. Eso, Roberto. Entonces sí llegó. Muy bien. Traten de hacer otro destino, los dos. Piensen en otro destino y lo compartimos, ¿ok? Ok. Ok, super. Sigamos practicando, por favor. no sé si está bien así sí está bien solo que al final creo que you will find ah okay. Ajá. ahora le toca usted dónde a dónde quiere ir vaya mm, digamos que usted está en export center okay. y quiere ir a grocery store eh. Yeah, cross the 6th. okay, and walk down, walk down, yes, walk down from past second avenue, past the drugstore, past the drugstore, okay, and when when I am of the corner, dale, si quisiéramos darle más especificaciones, podríamos decirle que llegue a la librería, va a encontrar el semáforo, que lo cruce, verdad. Uh -huh. ¿Cómo dijo que se decía semáforo, Vilma? You will arrive traffic light. Ay, Dios santo. You will arrive. Tú llegarás no, al semáforo, no. a la luz del semáforo. You will arrive traffic light. No, entonces ahí no nos quedaría porque saldríamos saliendo de la escuela, vamos a llegar a la, a la, a la esquina y... Solo que le agregáramos el semáforo, la No, es a uh, uh, you will arrive the traffic light de Second Avenue. Yes. And, And the corner uh, drugstore. Yes. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Entonces pasémonos la calle, pues, para que digamos. El... <risa> <risa> okay. <risa> uh -huh. okay. No que pasemos la calle va. <laughs> ¿Verdad? Bueno, va, vaya, nos vamos a pasar al café entonces Pasemos ¿Sí? a, Vaya, ajá. entonces sería You will arrive traffic light Y sería Across go, Second Avenue Correcto Across Second Avenue, Avenue Go uh, straight uh, Go straight You will find uh, a ca Café uh -huh. o coffee No sé si es café o coffee uh -huh. Then you you in a corner de coffee, tour de, turn well, Tour de the, tour de light, ¿sí? And go tour down. The light. Mm -hmm. And cross out second avenue. Uh, you find drugstore store and you mm -hmm. will find the bank. In the bank. Para. Si la seguí, se pasó la calle, llegó y cruzó a la, a la a la izquierda, right. se con sí. Y ya volvemos We're back. Qué rápido regresaron, guys. Me alegra. A ver, a ver, aquí está Ronald Gilma. Perfecto, vamos a ver si regresan los demás. ¿Cómo estuvo la práctica? Veo que todavía nos hacen falta tres. Difficult, difícil. It was. De hecho, las vi a ustedes, chicas, que estaban, pero ¿cómo le hacemos? Me encantó lo de Traffic Light. <laughs> Gilmita nos dio clase. <laughs> Muy uh -huh. bien. Utilizaron incluso, se fueron más allá. No, pues van a ver el traffic light. Y ya me quedé yo, no lo había pensado. Uh -huh. Para decir más, para ser más específico. Eso me alegra. Miren, con ustedes nadie se va a perder. <laughs> Y <laughs> nos pasamos la calle. <laughs> ya se pasan las calles, se encuentran otros lugares. Congratulations, guys. Muy bien. Me cuesta un poco, me cuesta, pero voy a, a repasar para tratar de pronunciarlo porque me quedo, porque me cuesta un poco, pero sí, en pero me cuesta pronunciarlo voy a intentarlo a hacer el repaso ta, ta tarde porque yo creo que todos mis compañeros van adelante que mi persona pero lo voy a intentar eso Roberto muy bien no no piense en que hay compañeros que van más adelantados usted va a su paso. Usted va muy bien. Mire, ha llegado hasta principiante 3, Just by Yourself. Así que no se preocupe. Mire, yo lo que le recomiendo es que siga viendo los videos de YouTube. Ya vio la clase. Ok, la voy a seguir viendo y la voy a seguir viendo a practicar, a tratar de repetir lo que escucha y le va a ayudar muchísimo con pronunciación. Pero yo lo vi hoy. Y sí hizo muy bien las direcciones para llegar to the sports center. Así que muy bien. Ok. Eso. Gracias. Keep going, Roberto. Sí se puede. Lo que pasa es que nos cuesta asociar, Ticha. Nos Eso cuesta. Es lo que nos cuesta, Ajá. Sí. Asociar, porque, por ejemplo, no es como en español, vea. Dale vuelta a la esquina. <laughs> Enfrente del palo de mango. Sí. Ah, entonces, en inglés no es que tal vez sea difícil, sino que como es un idioma que no es el de nosotros, ¿vale? por ejemplo, a mí, Around the Corner From, ¿vale? no es como que digamos, da la vuelta y ahí enfrente está la librería, ¿vale? Ajá, o sea. Uh -huh. Yo creo que el compañero tal vez no es que le cueste, sino que le cuesta asociar como a todos. Sí, por eso es que les decía, guys, es difícil dar direcciones, es difícil y por eso créanme que estoy increíblemente orgullosa de lo que han logrado. Hoy practicaron y los vi a todos practicando y me alegró bastante ver eso, que aunque todavía ahí vamos y que lo estamos intentando, pero hemos asociado muy bien hasta ahora. La verdad es solamente de seguir practicando y lo van a tener. Muy bien, de hecho, felicidades a todos. Congratulations to all of you, porque los escuché hoy y estuvieron haciendo maravillas con las direcciones, la verdad. Y pues lastimosamente, chicos, yo quería comenzar el pasado con ustedes el día de hoy, pero fue bonito. Dimos direcciones, nos reímos, ¿no? Las risas no faltaron. Así que, eh, pues lastimosamente, no llegamos al verbo pasado, a los, a los verbos mm. pasados. Oh, ¿Qué me decían por ahí? Y eso se trata de la sección 4, ¿verdad? Sí, hoy vamos a entrar a la sección 4, pero estuvo bien dar direcciones, la verdad nos sirvió a todos, aprendimos bastante, nos reímos, dijimos ahí dar la vuelta, ya sabemos cómo dar la vuelta en inglés. Entonces, la idea es de que sigan practicando en casa. Yo sé que no lo utilizamos en español, ¿verdad? Nosotros decimos ahí por el palo de mango, ahí por el palo de marañón, que va a encontrar unas florcitas amarillas y así, pero... Tenemos que aprender en inglés porque, de hecho, no sé si ustedes han utilizado aplicaciones para eh, tratar de ubicarse en un lugar. Aquí no sirven mucho, pero en otros países sí sirven demasiado. Entonces, y la aplicación se los va a decir de esta manera: Turn left on the Pine Street. Eh, go straight two meters. Y así les va a seguir diciendo. Entonces es necesario que aprendamos. De hecho, utilicen la aplicación, traten de ver ahí cómo es que la, la misma aplicación los lleva a algún lugar y van viendo cómo es que lo tenemos que hacer en inglés. Lo vamos asociando. Es como un tip que nos va a ayudar más adelante. <laughs> Pero por hoy, guys, pues no sé si tienen alguna otra pregunta al respecto del tema del día de hoy porque lo daríamos por cerrado hoy. Tenemos preguntas? Do we have questions? O vamos a hacerlas eh, del proceso. Eso también es válido. <laughs> ¿Ok? Lo tomaré como que las vamos a hacer en el proceso. Ya saben eh, si se les olvidó hacerla hoy. Me la pueden hacer ahí al grupo de WhatsApp y lo podemos solucionar entre todos. Así que por hoy, guys, thank you so much for being here. Uh, I have to tell you that I will see you till Monday. Los veré hasta el lunes. Así que for today have a good night, guys. Have a good weekend. Have a good night, bye, okay. teacher. Have a Bye bye. Bye teacher. Bye bye, bye. bye, teacher. bye, bye. No take vaya. care. Bye. Oh, no teacher, no okay. ¿Qué le creo, Dígame. Yo, yo, yo le quería preguntar que si no nos dan la oportunidad, digamos de que nosotros no hemos avanzado en, en la plataforma, nos quitan la oportunidad por no haber avanzado hasta la unidad que querían. ¿En qué unidad está usted, Jaycee? En la cuatro voy a comenzar. Ok, ¿la va a comenzar hoy? Sí. You're still on time, tiene tiempo. Trate de comenzarla hoy. Y el mañana viernes como no va a tener pues prácticamente mucho Pues no tenemos la clase Entonces puede utilizar esa hora para seguir avanzando Y todavía yo le diría el fin de semana Porque está casi casi por terminar Si ya está en la, te en la, en la sección 4 eso le ayuda bastante Así que trate de terminar sección 4 viernes Y si no puede entonces todavía agarre ese sábado se lo digo como consejo, pero no se preocupe. La idea es que cuando finalice el curso, que sería el próximo viernes, usted sí debería de tener todo el curso listo en la plataforma. Ahí sí, porque el, la plataforma les da acceso a el certificado. Por eso es necesario. Ok muchísimas okay. okay. gracias, gracias, gracias. Perfecto. A o ver, sea, Sara, ayudándole allá a la, a la chica. Este, ahora mandaron un mensaje ahí al grupo y de hecho decían que la unidad 4 debería estar para ahora y si no que se aprovechara el fin de semana para trabajarla. Así es que tiene ella el sábado y el domingo. Ay, sí, porque ¿Qué? yo me había preocupado Ella yo dije. No, pero ahí no, mandaron un no no mensaje. Sí, sí. Fuera, fuera difícil si estuviera todavía en sección 2 o en sección 3. Pero como ya va avanzada, no se preocupe, Jaycee. Okay. Muchísimas sí. gracias. Good luck. Have a good weekend. Bye. Bye.